El arte ha estado ligado desde siempre con el hombre y se le ha asignado valoraciones que van desde lo místico hasta lo revolucionario. Sin duda, el arte cumple un papel esencial dentro de las sociedades humanas al permitir el contacto del hombre consigo mismo, con su realidad y con sus sentimientos. Corresponde ahora la presentación del Hospital Carlos Van Buren, representado en esta oportunidad El Hospital Van Buren está representado en esta oportunidad por dos grupos de teatro. El primero es el grupo de teatro Teatro Ciclina, integrado por funcionarios del Banco de Sangre de Esterilización, Laboratorio Clínico, Inventario, Biblioteca, Consultorio de Especialidades, Urología, Otorrino, Pediatría, Policlínico de Oftalmología y también del Club Escolar. Este grupo Teatro Ciclina, dirigido por don René Tapia, nos presentará la obra VIH da cero, vida cero, y pretende mostrar, a través de la expresión corporal y la actuación, las diferentes formas mediante las cuales se puede adquirir el SIDA y la soledad en la que la sociedad deja a los enfermos cuando descubren su condición. Dejo con ustedes entonces al grupo de teatro Teatro Ciclina del Hospital Carlos Van Buren. Somebody, 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 somebody.
Thank you.
Esta ha sido la brillante presentación del grupo Teatro Ciclina del Hospital Carlos Van Buren.